La rendición de cuentas son la base de la legitimidad para la democracia que necesita esta cuarta transformación. La proposición con punto de acuerdo que presenta el grupo parlamentario del PRI, por el que solicita al presidente electo haga público los mecanismos para cumplir con la obligación de la protección de datos personales de los ciudadanos que participarán en la consulta y en la que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, vigile que se cumpla a cabalidad la legislación en la materia, es discutible. Les decimos desde esta tribuna que en la próxima consulta a la ciudadanía en materia del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se tienen previstas las recomendaciones sobre la protección de datos personales contenidos en la credencial para votar emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el 6 de marzo del 2018. El punto de acuerdo hace referencia al equipo de transición y al presidente electo. Sin embargo, no especifica que estos actores políticos no serán los responsables de llevar a cabo dicha consulta. Por esta razón, consideramos pertinente la discusión de este tema. La organización de dicha consulta estará a cargo de voluntarios y será la Fundación Arturo Rosenbluth, que preside Enrique Calderón Alzati, quien participará en el conteo de opiniones. Contará con el apoyo de Enrique Semo, Armando Bartra, Víctor Manuel Toledo Mansur, Consuelo Sánchez y Carlos Rea, entre otros, además de 15 académicos y especialistas quienes conforman el Consejo Ciudadano. También colaborarán en organizaciones civiles como PRO Oaxaca de Francisco Toledo, Agrónomos Democráticos y la Unión Popular Revolucionaria. Legisladores, para Morena consultar y conocer la opinión de la ciudadanía, quienes nos dieron su confianza el 1 de julio, es absolutamente legal. No es una payasada, no es un juego. Para Morena, la opinión de la gente es la base de nuestro actuar. Conocer lo que quiere fortalece el desarrollo de nuestra raquítica democracia. Por lo anteriormente expuesto, exhorto a esta soberanía a terminar con la incertidumbre. Morena exhorta a esta soberanía a terminar con la incertidumbre. Hoy los mexicanos nos exigen resultados y rendición de cuentas. En este sentido y desde esta tribuna, aprovecho para hacer una cordial invitación a que se sumen y participen en la consulta que se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre. Les decimos que tengan la certeza que serán escuchados y que contamos con los mecanismos establecidos en la legislación en la materia para salvaguardar los datos personales. Nada más les recuerdo, compañeros diputados, en el 2014, en la reforma energética, Morena salió y recuperó más de 3 millones de firmas y a nadie le importó en aquel entonces el movimiento de datos personales. Concluya. Quizá porque eran gobierno, quizá porque en aquel entonces nos impusieron sin preguntarnos a los mexicanos si estábamos de acuerdo con entregar el petróleo a los extranjeros. Ahora no estamos de acuerdo con el ecocidio que se va a cometer en Texcoco si persiste la necedad de seguir construyendo el aeropuerto. Concluya. Muchas gracias. Gracias.